Este ejército ya dominado, claro, y con una personalidad como Montesinos, ¿Y qué, ¿qué es el que hace esa alianza? Porque en realidad Fujimori no tenía capacidad ni mentalidad ni habilidad para hacer esa alianza. El que hace la alianza es Montesinos. Montesinos es este, es este famoso capitán que era un espía de la CIA, que es el que vende. A, a los Estados entrega a, 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 a los Estados Unidos todo el eh, la, la lista del equipamiento soviético que tenía el Ejército peruano. Pero el ejército con el que se alía Fujimori ya es un ejército perverso, porque habían pasado muchos años desde, desde, después de Velasco. Cuando cae Velasco, los Estados Unidos se dedican a controlar al ejército, sistemáticamente. Vigilan los ascensos, toda la, toda la, la historia de los generales al milímetro hasta las mujeres que tienen eh, los licores que beben todo y entonces logran pervertir y corromper al ejército el 75 5 años de gobierno de Morales Bermúdez fueron eso la colonización del ejército por parte de los Estados Unidos especialmente en la marina porque la marina era desde la segunda guerra mundial una palanca de de dominación de los Estados Unidos sobre el Perú. Este ejército ya dominado, claro, y con una personalidad como Montesinos, ¿Y qué, ¿qué es el que hace esa alianza? Porque en realidad Fujimori no tenía capacidad ni mentalidad ni habilidad para hacer esa alianza. El que hace la alianza es Montesinos. Montesinos es este, es este famoso capitán. Que era un espía de la CIA, que es el que vende a, a los Estados Unidos, entrega a, 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 a los Estados Unidos toda eh, la, la lista del equipamiento soviético que tenía el ejército peruano. Cuando se formó la CIA, después de la Guerra Mundial, también la CIA se dedicó a entrenarlos en técnicas muy sofisticadas. Y bueno, es, es la Marina la que domina la situación durante los cuatro o cinco años este, de, de Morales Bermúdez. Y lo siguen haciendo con, con Belaunde y mucho más con García. ¿no? Entonces ya es todo un largo periodo de 15 años en el que se, eh, las fuerzas extranjeras se dedican a anular las fuerzas armadas peruanas. Este, yo hice mi primera intervención ya recibiendo, asumiendo oficialmente el cargo de canciller y afirmé la autonomía y la independencia que debería tener el Perú en su política exterior. Ese fue sin duda otro discurso muy mal recibido por, por la ultraderecha peruana y empezó una campaña violenta contra mí entonces. ¿no? Entonces... Yo era un asesino en serie, era un asesino sediento de sangre. Qué, qué, qué bárbaros, o sea, <laughs> esos manejos absurdos que hacen. Aquí mismo también claro. ten, tuvimos una invasión de un nefasto, de un verdadero imbécil, que es el que maneja Vox allá en España, una Bascal. Aquí y vino también aquí. tuvimos a la gente de Vox. Entonces vino aquí y vino con el pan, que es un partido totalmente de ultraderecha claro. y que afortunadamente se descararon los idiotas. Siempre se les dijo que eran así, ya se descararon estos animales, estas cucarachas. Lo que me llama la atención es que lo habíamos dejado pasar a ese tipo aquí porque se nos insultó. Para él, el, nos hicieron favor de conquistarnos los españoles y de haber masacrado a los indígenas del país. Hace yo, que no lo vi yo. Es un imbécil ese declarar? señor. Sí. Pero así es como se manejan, inventando que van a parar el comunismo. O sea, el comunismo. Yo me quedo, es como, viene el coco, y viene el coco. Bueno, ¿qué es el coco? ¿De qué me estás hablando? Porque realmente cuando analizo la palabra coco, cuando analizo la palabra comunismo, no me aterra. Me, me llama la atención que me busques a aterrar con eso. Entonces, yo digo que deberíamos de, de diseccionar. El miedo que nos hacen es que llenaron, de... llenaron las principales avenidas de Lima de superpaneles carísimos a todo color, esos que, que, que iluminan día y noche, diciendo no al comunismo. Y, y entonces y, mucha gente aquí nos, se ha enterado que había el comunismo por los carteles, ¿no? Pero qué comunismo, o sea, eh, no, es... Aquí están manejando lo mismo y dices tú, bueno, ¿comunismo dónde? ¿Qué están haciendo? O sea, este gobierno no está haciendo nada, pero ya claro. ya lo manejan así. Es, a, es aterrador que haya gente que se crea estas mentiras, porque aquí en México, y estoy seguro que en Perú también se manejaban o se manejan, era, te van a quitar tu carro, te van a quitar tu casa, eh, te van a meter más gentes sí, a tu bueno, casa. Aquí, aquí fue exactamente <coughs> lo mismo. Entonces esta historia empezó así. Hubo una campaña contra mí en que decían que yo había asesinado al hermano del arzobispo de Lima y, y que además había cometido otros asesinatos y era un asesino en serie, desde, desde el, evocando la lucha guerrillera de, de los años 60. ¿no? Entonces, este, la campaña fue tan violenta que entonces cuando el gobierno no, no respondió, eh, amenazaron con interpelarme. Y entonces me mandaron un, un conjunto de 25 preguntas que tenía que responder ante el Congreso. Y entre las preguntas eran, ¿ha conocido usted al Che Guevara? claro que lo conociste la primera pregunta ¿ha conocido usted al Che Guevara? la segunda pregunta ¿ha asesinado usted al hermano del arzobispo de Lima? ¿ha asesinado usted a, a tales personas? Y, y, y bueno otras 24 preguntas más entonces yo dije muy bien yo voy al congreso Ex, excelente entonces me preparé para hablar por lo menos un par de horas ante el Congreso. Pero antes que eso sucediera, unos, eran más o menos unos tres o cuatro días antes, recibí la llamada de mi presidente del Consejo de Ministros, Guido. Guido no, Bellido. Guido Bellido. Siete y media de la mañana. Ah, pero antes. Ah, perdón, perdón, perdón. Eh, de todas las conferencias que yo, que yo doy, un canal de televisión, uno de estos canales, estas redes nacionales de televisión, extrajo un, un minuto de una conferencia que yo, que yo, en que yo había dicho que el terrorismo lo empezó la Marina en el Perú. Entonces, eso fue un día domingo. El día lunes, temprano, salió un comunicado a la Marina exigiéndome que en el acto pida disculpas a la Marina y me retracte mis acusaciones. El día el lunes a mediodía recibí una visita en mi oficina de la Cancillería del ministro de, de Defensa, todo nervioso, y me dijo, este, doctor, tenemos este problema. Bueno, le digo, yo puedo explicar esto perfectamente, no, no hay ningún problema. Ah, muy bien, entonces... Eh, me habló lejanamente de la posibilidad de una reunión con el comandante general de la Marina. Yo le dije, encantado. Ningún problema. Entonces, se suponía que al día siguiente martes, a las 3 de la tarde, yo debía reunirme con el comandante general de la Marina. El día martes, ese día martes en que tenía que haber esta reunión en la mañana. A las siete y media de la mañana me llama el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y me dice, me dice: No, no, tenemos que adelantarnos, tenemos que... le pido su renuncia, le pido su renuncia. Entonces, entonces, entonces... Pero, ¿por qué te pide la renuncia? Yo Mira, yo chequé las declaraciones que tú hiciste y en todas tiene que ver, no nomás Perú, esas declaraciones que tú hiciste las puede hacer América Latina, toda. Cada país claro. de América Latina lo puede decir. Estaba diciendo algo particular, pero que era muy general y que todo el mundo sabe. Claro. Dijiste... Y, y entonces lo que, nos... lo, que ha, lo que ha pasado antes es, era como el fenómeno Fujimori que tuvimos en Perú: gente que dice, yo estoy contra los políticos, y entonces surgen, ¿no? Así uh -huh. aventureros, y entonces acaban siendo peor que los políticos a, a, antiguos, ¿no es cierto? Este, sí. En este caso, no. Por primera vez sucede que uno puede decir lo que quiera de Castillo, que es débil, que se equivoca, pero no es, no es un bandido, ¿no? Por lo menos hasta ahora, no, no vaya a ser que me equivoque, pero, pero a, hasta ahora no lo es, ¿no? Al igual que un Fujimori o, 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 o alguien como Ollanta o Humala, que bueno, finalmente traicionó a, a, a sus electores, en fin, ¿no? Ahora, ahora es un fenómeno distinto.